Villalba apunta mal, remate. El arquero Berto. La pelota la toca hacia adentro, buena para Goyete, mira el arco, que pegue, va el remate, notable Berto. Y aquí va otra vez. Está respondiendo el arquero, por lo menos en esta jugada. Su accionar es perfecto ante el remate de Gastón Cosette. Buen guardaballa que estaba siendo postergado en Boca. No había tenido posibilidades, claro, con los monstruos que hay en la primera, ¿eh? Y con Medrán y con la llegada de Migliore, me parece que apostó bien en seguir su carrera, por lo menos a préstamo en Talleres. Mensajito de texto, atención Godoy, después te digo. A ver qué va a hacer abriendo la cancha para que llegue Sánchez Prete. A la carrera por allí, Sánchez Prete tira centro. Pelota que va para Cosette, no se puede dar vuelta allí. Ni que salir del área. Cosette lo tiene a Fernández, prefiere lanzar al área. Puños de Berto. Fabián. Está para volver contra el Porvenir. A ver qué va la arriba y sale a tapar el arquero. Jane Berto. Un monstruo. Con las piernas. Creo que Argüello se puede ir muy tranquilo. Sí. Y San Polito quedarse aún más. Bueno, lo convence. Sí, lo nominamos hasta el momento, figura del partido, Berto. La pelota será del otro arquero, también muy buena actuación de Pozo. Pero tuvo más trabajo el guardaballa de Talleres en este segundo tiempo. Mira el reloj botón y lo va a terminar. Señoras y señores, final del partido. Ha ganado Talleres. Talleres de Córdoba 2, Huracán 1. Empezó frío y fue la figura de la cancha. Alberto, ¿qué partido tuviste? Sí, buenas noches. Bueno, contento en lo personal y en lo colectivo porque sirvió para quedarnos con los tres puntos, que encima teníamos un jugador menos. Huracán manejó muy bien la pelota, ese hombre de más, y por suerte nos replegamos bien atrás, nos hicimos firme y hubo una entrega impresionante de parte de todos, así que contento también por eso. Tenés experiencia en juveniles, en selecciones juveniles, jugaste con la de Boca, pero en ese momento del partido caliente, ¿tiemblan las piernas o no al ingresar? Sí, recién fuera de cámara te decía. Por suerte fueron
4 o 5 minutos que después del penal que siguió y pude calentar un poco en el gimnasio ahí, moverme un poco más y soltarme y entrar en el segundo tiempo un poquito más tranquilo. ¿Cómo encontraste al grupo en esta nueva categoría? ¿Crees que se puede pelear bien arriba o no? Sí, un grupo hermoso, hermoso. A mí me tocó llegar, me tocó la oportunidad de decidir, sumamente convencido del objetivo que tiene Talleres y hay un material importante que se puede y estamos convencidos, sin eso no podemos llegar a nada. Hoy demostraste que podés estar en el arco de Talleres tranquilamente. Se mencionó la semana que Argüello podría irse al Messina de Italia. ¿Que se vaya tranquilo? Lo que sea lo mejor para él, bienvenido sea. Ojalá se le abra la puerta para jugar en un fútbol europeo muy competitivo y tan lindo uno que sueña como jugador. Ojalá se le dé. Y personalmente también así me queda el arco. Pero no, vengo a sumar, vengo a romperme el lomo como todos mis compañeros, los 25, 30 que estamos trabajando, también está Silvio Dulcil, que estamos todos en la misma situación, después que decide el técnico. La última, ¿soñabas esta noche? Sí, estuve mucho tiempo sin jugar, bueno, por circunstancias, en el club donde me tocó irme, que es de Boca. Pero bueno, siempre hay que estar preparado, hay que trabajar, hay que pensar en uno y creo que esa es la clave, confiar en uno también. Gracias. A ustedes, buenas noches. Bien, Martín. Muy bien, Martín. Ahora vamos.